lo que nos va a hacer es estorbar. Y aquí nos encontramos con esta parte de la junta de los cárteres que sobra. Esta hay que cortarla. Sí, en la parte primera del tutorial, cuando hablábamos del desmontaje, decíamos que esta junta siempre hay que sustituirla y ponerla nueva. ¿Por qué? Esta junta realiza el cierre de los dos semicárteres y aquí, en estos puntos, también con el cilindro, la parte por donde circula el agua de refrigeración. Si nosotros, cuando desmontamos los dos cárteres, los dos semicárteres, conseguimos sacar esta junta entera, pues se nos puede ocurrir, la volvemos a poner. Bien, ¿qué va a suceder? Que no va a quedar a la altura del apoyo del cilindro y ahí siempre queda una pequeña ranura que provoca que salga agua. Por eso, para evitar esa fuga de agua, siempre ponemos la junta nueva. Ahora, con un cúter, vamos a cortar la junta de cárter que hemos puesto nueva. Este trocito siempre hay que retirarlo. Con el cúter lo cortamos. Siempre, como cuando desmontamos, como en este caso, entero el motor, lo lavamos y tal, cuando lo estamos montando, conviene lubricarlo un poco para que en el primer arranque todos los componentes estén ya con algo de aceite. Entonces yo le pongo un poquito de aceite por el agujero de brase de los rodamientos del cigüeñal y otro poquito en el centro, en la biela. Le damos unas vueltecitas y ya tenemos. Ahora vamos a empezar a montar el pistón. Ponemos la jaula del pistón, del bulón del pistón, nueva. Yo particularmente siempre que cambio un pistón pongo pistón, bulón y jaula nuevo y los dos clips de los laterales. Con esto evitaremos sorpresas desagradables. Pongo un poquito de aceite de la mezcla a la jaula y la coloco en su sitio. Aquí está el pistón, hemos medido el cilindro, hemos medido y este es el pistón que le corresponde al cilindro de este motor. En otro tutorial explico cómo medir y cómo calcular el pistón que hay que poner en cada momento. Aceitamos, lubricamos un poco también el bulón para facilitar su entrada. Ahora, este útil es el que vamos a utilizar para meter los clips en los dos extremos del bulón. Los pistones siempre vienen marcados con una flecha que hay que nos indica que esa es la posición de la salida de gases, de la lumbrera de escape. Siempre hay que montar el pistón en esa posición. Colocamos el pistón, este útil, aparte de para meter los clips, nos sirve para guiar el bulón cuando lo estamos metiendo. Entonces ahora empujamos y todo está de frente. Y entra y queda perfectamente alojado en su sitio. Colocamos los clips en el útil, los alojamos y lo llevamos casi hasta la salida. Una cosa a tener en cuenta, conviene montar los clips que la apertura quede en la parte de arriba del pistón, mirando hacia la parte de arriba del pistón. Alojamos el útil, empujamos y ya el clip salta desde el útil y queda dentro de su ranura en el pistón. Esta operación se puede hacer a mano, pero es delicada y hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerlo empujando con un destornillador y tal. Se nos puede escapar y podemos rayar el pistón. Introducimos el útil en el bulón del pistón, nos aseguramos que las dos puntas estén mirando para arriba, empujamos y el clip salta y queda alojado en su ranura en el pistón. Es muy importante colocar correctamente estos clips porque si uno de ellos se suelta y sale fuera del pistón,
nos va a estropear completamente el cilindro y vamos a tener que nicasilar o cambiar el cilindro. Yo con esta punta verifico siempre que el clip haya entrado correctamente en su ranura. Siempre le dedico un tiempo a esta operación porque no quiero que por culpa de una mala posición del clip se vaya a salir y vayamos a provocar una avería muy costosa. Vale, esto ya está. Colocamos las juntas de la base del cilindro. Yo en este caso no las voy a cambiar, están en buen estado y voy a aprovechar las que tenía puestas. También con esto el squeeze pues probablemente me quedará ya en la misma posición que tenía anteriormente, con el mismo valor que tenía anteriormente el motor. Las tenemos. Entonces ahora introducimos el cilindro. Para introducir el cilindro cerraremos los dos extremos del segmento coincidiendo con el punto donde está el centro del pistón. Y introducimos el cilindro. Vamos. Y tenemos el cilindro ya puesto en su sitio. Con las cuatro tuercas que lo sujetan. Con la llave de 11, como veíamos al desmontar, que está rebajada un poquito para que entre bien en el hueco que tiene el cuerpo del cilindro y la tuerca, pues vamos a apretarlas. Aproximamos una, en cruz, aproximamos la otra. Estas tuercas no llevan un apriete muy fuerte, van apretadas 10-12 newtons. No hace falta apretarlas de huello. Yo utilizo una llave más bien cortita, como podéis ver, para no pasarme en el apriete. Pues ya está, ya tenemos nuestro cilindro atornillado al cárter. Como no salió con el destornillador, esta tapita, vamos a sacar esta tapita, con lo que mejor se saca es con una moneda de 5 céntimos. Bien, la introducimos en la ranura. ¿Vale? Esta está bastante apretada. Cogemos con el alicate y ya está. La aflojamos y vamos a sacar la tapa. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite introducir un tornillo de métrica 8 en el extremo del cigüeñal. Y dando vueltas este tornillo, haremos girar el cigüeñal y podemos ver cómo sube y baja el pistón. Y con esto estamos girando el cigüeñal del motor. En el DD2 es la única posibilidad que tenemos de poder mover el cigüeñal cuando tenemos el motor desmontado. No hay ningún punto duro. Podemos verificar también la holgura lateral que habíamos dejado en el cigüeñal. Vemos cómo la cámara no se aprecia, pero tirando del tornillo y empujándolo, notamos el juego que tiene. Ahora ponemos la tórica que hace de cierre del culatín hacia el cilindro. Esta tórica yo la cambio siempre, porque aquí está en el punto donde más temperatura alcanza el material, y para evitar problemas de cierre la pongo nueva en todas las ocasiones. Y tenemos la culata, la vamos a limpiar un poquito. Tenemos la culata limpia y la colocamos en su posición. Antes de colocarla, yo tengo la costumbre de lubricar un poquito esta junta para que cuando apretamos con la culata deslice suavemente entre los dos materiales y haga el ajuste lo más perfecto posible. Con la boca de 13 y la carraca pequeña, los aproximo trabajando en cruz y ahora rematamos el apriete con la dinamométrica.
como os decía, el apriete de estos tornillos es de unos 30 newtons. Entonces ajustamos a 30 nuestra dinamométrica y vamos a hacer el apriete final. No lo llevamos siempre a tope, vamos apretando. Este ya alcanzó los 30. Como os decía, cuando apretábamos la tuerca del embrague, siempre nos tenemos que asegurar que los tornillos van suaves en sus correspondientes roscas. Porque si no, la llave dinamométrica nos puede engañar. Si van muy duros, nos puede dar el apriete, pero realmente no ha hecho el apriete la cabeza contra la pieza, sino que el apriete es porque el giro es tan duro que lo detecta la llave y salta. Por eso siempre es muy importante que los tornillos que vamos a apretar con una dinamométrica antes hayamos verificado que entran suaves. La gomita tórica roja que hace el cierre de la culata con el punto donde va arroscado la bujía y tal, la ponemos nueva también. Y ya vamos a colocar la culata. En este caso la tórica estaba en buen estado, no la vamos a cambiar. Cogemos la culata y cogemos los cuatro tornillos que la sujetan. En estos, en rotas, hay un tornillo de ellos que es más largo y tiene un agujerito en la cabeza. Este es el que se pone en este lado para poder pasar el hilo del precinto y dejar precintado el motor al finalizar el trabajo. Estos tornillos van apretados a 10 newtons, no llevan un apriete muy fuerte. Con la llave ahí a mano es suficiente. Tornillo de métrica 6 que normalmente van entre 10 y 12 newtons. Bueno, pues ya tenemos nuestro motor prácticamente cerrado. Ahora ya vamos a colocar la caja láminas, la tubería de admisión. La caja láminas, como os comentaba cuando lo desmontábamos, deberemos verificar que cierra bien. No sé si se puede apreciar aquí cuando abro la claridad. Así, esta es la posición cuando abren las láminas. Vemos claridad. Lo suyo, una caja de láminas perfecta, es aquella que en reposo, como está ahora mismo, las láminas apoyan en todos los puntos de la caja y hacen un cierre perfecto. ¿Cómo podemos mirar esto? Mirando al contraluz, vamos a ver si tenemos entradas de luz por los huecos que puedan dejar las láminas abiertas. En este caso, esta caja está perfectamente, cierra y no deja entrar nada de claridad. He ido a soplarla para que no quede por ahí ninguna porquería. La tobera de admisión. Colocamos y apretamos los 5 tornillos. Este tornillo también tiene el agujerito para que cuando se precintan los motores se pase desde este espárrago del bloque motor a este tornillo y a este otro. Si no vamos a precintar el motor, pues podemos poner el tornillo en la posición que queramos. Como os decía antes, este es un tornillo de métrica 6 y el apriete 10 newtons. Ahora vamos a mirar a ver el squeeze con el que nos ha quedado el motor. ¿Qué es el squeeze? El squeeze es el hueco que queda entre el pistón cuando alcanza el punto muerto superior y el borde de la culata. En los DD2 lo normal es un squeeze entre 1,30 y 1,35. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Cogemos el calibre para medir y doblamos. Esto se hace con un estaño de 2 milímetros de grueso, lo doblamos en forma de L, lo introducimos dentro del cilindro, lo arrimamos a la orilla y con este tornillo que habíamos colocado para ver que todo fuera suave, giramos el cigüeñal, hacemos subir el pistón, va subiendo, veis cómo ha empujado para arriba el hilo de estaño, y lo apretamos para que el pistón aplaste la punta del estaño. No sé si aquí se ve que está aplastada. Ahora, con el calibre medimos el grosor de esta parte del estaño que ha quedado aplastada. Medimos y tiene 1,31.
está dentro de lo que buscábamos, entre 1,30 y 1,35, con lo cual tenemos bien el squeeze. Vale, pues ya vamos avanzando con nuestro motor. Ahora nos queda montar la bomba del agua. Tenemos aquí el extremo del eje que teníamos que iba con en el primario. Aquí está el agujero del eje. Hacemos coincidir el agujero de la turbina y vamos a introducir el pasador que habíamos sacado en la fase de desmontaje para poder abrir los cárteres. Lo abocamos un poquito en la turbina y lo introducimos en el eje. Y ya está. Ya tenemos nuestra turbina montada. Ahora vamos a montar la tapa de la bomba. Esta tapa lleva una junta de goma aquí. Verificaremos su estado, esta está bien, no lo vamos a sustituir. Entonces, lo ponemos y colocamos los cuatro tornillos con un vaso de 10, los vamos a apretar. Como os comentaba al desmontar, esta tapa es de plástico. No debemos de pasarnos en el apriete de los tornillos, porque si no lo que vamos a hacer es aplastar, deformar el plástico. Por eso no hace falta utilizar una carraca, simplemente el vaso puesto en un maneral de mano es suficiente el apriete que le podemos proporcionar. Bueno, pues tenemos nuestro motor prácticamente terminado. Colocamos la bujía. Y otras cosas para tapar el agujero, porque siempre que se cae algo tiene la tendencia a meterse en el agujero donde luego es más complicado de extraer. De esta forma nos evitamos ese riesgo. Quitamos la bujía. Ahora, dando vuelta aquí, podemos ver cómo ha quedado de compresión el motor. No sé si veis. Pintarlo. Ahora ya no nos va a hacer falta más el tornillo, vamos a quitarlo. Para desenroscarlo hay que darle un tironcito cuando comprime para que se afloje el tornillo. No está muy apretado porque no se aprieta mucho, pero el tornillo fuera y volvemos a colocar la tapita. Lo que mejor se saca, como os decía, es con la monedita de 5 céntimos de euro. La apretamos con la mano, quitamos la moneda y ya vamos teniendo nuestro motor casi casi terminado. Vamos a poner la puesta en marcha. Ahí está. Pues ya solo nos falta montar la válvula de escape. La válvula de escape la introducimos su ubicación y dejamos, estamos, lleva una junta, verificaremos el estado de la junta que esté bien. Ahora vamos a colocar la válvula de escape. Antes de colocarla nos aseguramos, limpiaremos bien la guillotina, esto facilita el trabajo de apertura y cierre. Introducimos el chaflán, siempre va hacia abajo. Y cómo realizar el mantenimiento de la válvula de escape, os lo presentaré en un tutorial específico donde desmontaremos la válvula completamente y os explicaré cómo limpiarla y cómo ajustarla para que tenga un correcto funcionamiento. Y ahora sí, con el dedo, por la salida de escape, podemos probar que la válvula abre y cierra y que vaya suave. Bueno, pues prácticamente tenemos nuestro dedo ya listo para ponerlo en el chasis. Tenemos el carburador, que cómo hacer el mantenimiento y el ajuste de la carburación, os lo presentaré en un tutorial específico para el carburador. Ahora nos queda añadir el líquido, el aceite, a la caja de cambios.
Yo tengo aquí esta probeta, que la tengo aquí marcada, no se ve muy bien, pone DD2, que es la cantidad de líquido que lleva de aceite en el cambio. No obstante, el DD2 lo tiene aquí marcado en la tapa del embrague, 150 centímetros. Podemos verificar también el nivel en el visor de cristal que lleva la tapa. Y lo vemos, está bien. Yo os recomiendo hacer siempre un rodaje de una media hora, 40 minutos. En mangas, en tandas de 10 o 12 minutos. Cuando hacemos el rodaje, debemos de hacer que el motor suba y baje de régimen. En la primera tanda pues no pasaremos de unas 8.500, 9.000 vueltas, ¿vale? Entonces, no hay que ir siempre, dice, pues me pongo 8.000 vueltas y estoy todo el circuito 8.000 vueltas. No, debemos de dar acelerones, que suba 8.000, 8.500 vueltas, como os decía, soltamos, que baje, volvemos a acelerar, que suba. Así es como se hace el rodaje, porque de esa manera, acelerando y soltando, hacemos que el pistón vaya cambiando de posición, cabecee y se vaya asentando completamente en el cilindro. Si nosotros lo ponemos a 8.000 revoluciones, que podríamos en el circuito, pues a 8.000, sin frenar y nada, hacer toda la vuelta, que lo que conseguimos es que el pistón trabaje en una posición siempre, con lo cual siempre tiene el rozamiento en esa posición, no ajustándose de todo el contorno y de la cabeza y de la falda del pistón. Por eso cuando aceleramos, el pistón coge una posición, cuando desaceleramos coge otra, va cabeceando y el rodaje es más efectivo. La primera tanda, como os decía, 8.000, 8.500 vueltas. La segunda ya podemos subir a 11.500, por ahí. La tercera, 12.500, 13. Y en la cuarta ya le podemos dar a tope en las zonas reviradas y lentas. Y en la recta, pues lo dejamos respirar, no lo estiramos, levantamos un poco el pie y ya está. Y a partir de ahí, a disfrutar del karting, que para eso estamos. Bueno, pues hasta aquí este tutorial de cómo desmontar y volver a montar un motor Rotax DD2. Si os ha gustado, dar al me gusta y compartirlo con vuestros amigos, que creo que puede ser útil para todas aquellas personas que estamos en el mundillo del karting y que además andamos con los Rotax. Gracias y hasta el próximo tutorial.